Continuando con la parte práctica, ¿sí? tenemos acá el software CROAT, la cual nosotros vamos a introducir las características generales de información. En los videotutoriales también se ha dado de manera detallada la manera de introducción. Diferente a las características climáticas, nosotros contamos con diferentes bases de datos que hemos extraído del software CleanWat. De acá. Vamos a abrir el software CleanWat el cual también se les ha proporcionado y está en la plataforma virtual este software para que lo puedan instalar. ¿Cuáles son las características de este software? Y cómo yo he podido capturar la información o la base de datos de este software. Este software me permite seleccionar las diferentes estaciones meteorológicas. Cuento acá con estaciones meteorológicas de diferentes países. Sí, de diferentes países. Nosotros seleccionamos... Nosotros seleccionamos nuestro país, buscamos Bolivia. Bolivia. Y seleccionamos que nos pueda brindar todas las estaciones que se encuentran en la base de datos de la FAO y poderlas capturar. Y me despliega esta ventana. Acá tenemos nosotros estaciones meteorológicas de diferentes sectores. ¿Sí? Tenemos o contamos con 37 estaciones meteorológicas. En estas estaciones meteorológicas tenemos información climática referente a temperatura, precipitación. ¿Cómo capturamos la información que se encuentra en esta base de datos? Nosotros vamos a exportar y seleccionar los, la información o, lo, o las estaciones con las que yo quiero trabajar. De manera general, o, o vamos a capturar todas las estaciones meteorológicas para poder trabajar e introducir información. Y tenemos acá. Primeramente lo seleccionamos y automáticamente acá en el visor me menciona que ya están seleccionadas todas las estaciones meteorológicas, las 37 estaciones meteorológicas. Una vez seleccionado vamos a exportar los datos seleccionados, las estaciones seleccionadas. Exportamos acá y me pregunta dónde quiero exportar o dónde quiero guardar esta información. Nosotros la direccionamos, en qué disco quiero guardar. Colocamos disco E en la carpeta que tenemos nosotros del curso diseño agronómico y tenemos acá Crobat cultivos y base de datos clima crobat y ¿Sí? yo le he trasladado ahí es decir ahí ya está guardada toda esa información pero para este ejemplo vamos a hacerlo nuevamente vamos a colocar diseño agronómico y lo voy a guardar acá en crobat exportar exportar y me indica que ya han sido exportados los datos una vez hecho esa acción nosotros procedemos a cerrar esta esta ventana de clima y ver dónde se encuentra esa información lo he llevado al disco E se encuentra en curso de diseño agronómico en Cropwat y tenemos acá toda la información que hemos seleccionado Con esta información nosotros, de manera referencial, referencial porque existen en diferentes, eh, es decir, no existen en, en todo eh, eh, la separación o la disposición de, de información climatológica, no lo tenemos a disposición en, 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 en cada municipio. Para lo cual nosotros debemos de trabajar con estaciones meteorológicas cercanas o referenciales, referenciales para poder también de manera estimativa calcular la evapotranspiración. En tal sentido nosotros recusimos, una vez abierto el módulo clima, clima recusimos a abrir acá, porque se ha activado esta, esta base de herramientas, abrimos, y yo quiero seleccionar el, los datos climatológicos para determinar la evapotranspiración de una determinada zona. Entonces busco la información donde yo he guardado. base de datos clima acá me muestran las estaciones meteorológicas de las cuales yo cuento información referencial que están en la base de datos de de la fao para el caso de tarija cuento con información de tarija para el caso de, de, de sucre o chuquisaca con una estación meteorológica de sucre vayamos viendo cuáles son las estaciones meteorológicas tenemos una estación en el alto que está en la ciudad de la paz Apolo, que se encuentra en, en la ciudad de La Paz también, en los Yungas. Camiri, que está en el departamento de Santa Cruz. Chayapata, que está en el departamento de Oruro. Charaña, que está en el departamento de La Paz. Chuyumani en La Paz. Cobija, en el departamento de Cobija. Cochabamba, en el departamento de Cochabamba. Concepción, en el departamento de Santa Cruz. Copacabana, que se encuentra en el departamento de La Paz. Y así, los demás estaciones meteorológicas vamos a colocar de manera diferencial la estación de tarija colocamos abrir hay un error en la lectura a ver vamos a cerrar nuevamente y vamos a abrir nuevamente nuestro software A ver, eh, hay una consulta que ha llegado de uno de los colegas, no tenemos no te identificado el nombre, pero dice usuario, que indica yo trabajo en Tarija y veo que no hay estaciones meteorológicas más que dos. ¿Cómo o, o de dónde sacamos los datos del clima? De manera referencial debemos de trabajar con la información con la que contamos, no tenemos de otra. Pero sí también tenemos información climática que ya está rasterizada. Sí, que ya tenemos eh, en base a las imágenes satelitales. Información climática rasterizada lo podemos capturar o seleccionar desde el eh, WorldClim, que me muestra diferentes datos de temperatura ya rasterizada. Pero de manera referencial o por requisitos, nosotros debemos de trabajar con estaciones meteorológicas más próximas a nuestros proyectos. A nuestros proyectos, no, no, no nos queda de otra o hacer interpolaciones entre dos o tres estaciones meteorológicas. Sí, es respondiendo al colega que, que ha escrito desde Tarija. En este caso nosotros estamos eh, abriendo información de nuestra base de datos y vamos a capturar información que tengo de Tarija, de la estación de Tarija. Seleccionamos nuevamente, el rato me salió un error. Tengo acá base de datos y selección. Indicamos Tarija. Bien, ya contamos acá con información de la estación meteorológica de Tarija, la cual me indica a qué altura se encuentra, ¿sí? a 1875 metros, la latitud, la longitud. Y automáticamente me absorbe y me jala la información y me calcula la evapotranspiración del cultivo de referencia, la eto. ¿Sí? La eto. ¿En base a qué parámetros? En base a datos de temperatura mínima, temperatura máxima, la humedad, el viento, la humedad del viento y la insolación. Generalmente no, no contamos en algunos datos o en algunas estaciones con insolación. Y acá me permite estimar, eso otro me permite estimar la insolación. La insolación. Y me calcula, o voy a calcular, ¿sí? el porcentaje de la, o el, el dato de la insolación. Bien, ¿qué hago con estos datos? Una vez que tenga ya seleccionado la el, el, el estación meteorológica, procedo, ya, a introducir información de la precipitación. Volvemos a llamar y direccionar en dónde tengo mi información y tengo en la base de datos y requiero la precipitación de Tarija cuánto es la precipitación Tarija y abrir mira ya tengo información de la precipitación de manera automática pero acá también me calcula la precipitación efectiva en los videotutoriales ustedes han debido de observar, de observar la metodología con la cual vamos a trabajar nosotros. Vamos a trabajar con la metodología de la FAO. Aquí tenemos con el método de USDA. Cambiamos, vamos a opciones. ¿sí? Las opciones, antes las opciones se van activando en función a la ventana que yo tengo activo. Si tengo activado acá la pre, eh, los datos climatológicos. Se van a, voy a poder hacer estas acciones de gráfico ¿sí? de los datos que me muestra la, 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 los datos climáticos. Puedo yo sacar reportes, combinar información, ¿sí? verlos en base o en línea o ambos. Es para eso que me sirve esto. Voy a activar. La precipitación y también me dice que ya usted, una vez activado la precipitación, tiene estas opciones. Tiene opciones para hacer gráficos. Aquí hay que gráficos. Sí, aquí puedo trabajar con la precipitación, la humedad, la precipitación, la temperatura máxima, la temperatura mínima. Y con estos datos, ¿qué es lo que yo puedo determinar hacer mi balance? Y digo, o mi clima diagrama. ¿Sí? en vez de a la precipitación efectiva. Realmente la precipitación total. En función de esto yo puedo determinar mi climadiagrama. Y sacó el reporte y me muestra los meses más húmedos. Bien. Lo, lo que yo voy a hacer va a ser es cambiar de metodología. Voy a cambiar de la metodología USDA a la metodología... Que, con, que trabaja la FAO, la que es más confiable, de precipitación confiable, propuesta por la FAO, ¿no? una fórmula de la FAO. Ya he cambiado y automáticamente acá al momento de aceptar, ok, me va a cambiar estos datos. Ok. Hemos hecho una comparación entre el software Crobat y el ABRO y esta metodología de la FAO es la que se aproxima más a los datos del ABRO. En tal sentido, yo voy a trabajar con este dato. Ya tengo activado la, el clima, la precipitación y voy a trabajar ahora con el cultivo. Eh, colegas, si tienen alguna consulta, por favor, vayan, vayan escribiendo al chat o al WhatsApp y yo voy a ir leyendo las consultas y voy a ir respondiendo en el transcurso que vamos eh, desarrollando esta, esta sesión webinar. Y sí, para tampoco prolongarnos mucho. ¿sí? Bien, una vez introducido oh, ya los datos del, del clima, la precipitación y, y del cultivo, procedo a introducir estos datos. ¿Con qué cultivos yo voy a trabajar? ¿De qué cultivos requiero información? Entonces nosotros debemos de trabajar con información. Primero ver el calendario agrícola de cada zona. Qué cultivos están produciendo y qué cultivos yo voy a, a proponer. Nosotros vamos a trabajar con información acá del documento técnico que tiene la FAO. Sí, ese documento que me muestra los coeficientes de cultivo de cada cultivo, en la fase inicial, en la fase media y en la fase Final. Pero también nosotros contamos con una base de datos que hemos visto en la primera, en el primer curso del ABRO, con estos con esos datos de coeficiente de cultivo. ¿sí? Los cases. Vamos a hacer un proyecto que hemos, hemos seleccionado datos meteorológicos para el departamento de Tarija. Y está catalogado como. Más que todo, la, 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 los datos de la estación meteorológica están en la ciudad capital, un, una zona climática de valle. ¿sí? Entonces nosotros utilizamos esa información. ¿Qué cultivo vamos a, vamos a introducir? Vamos a introducir el cultivo de maíz. Un maíz choclero. ¿sí? Acá me recomiendan sembrar, sembrar en el mes de agosto. Yo puedo adelantar o retrasar un poco la siembra porque... Voy a, un factor predominante voy a garantizar el agua con el proyecto. Entonces dice en la fase inicial 0.24, el coeficiente de cultivo. Procedemos a introducir esa información. 0.24. Aquí colocamos el nombre de maíz chocler. Para choclo. El maíz choclero. Me dice acá colocar el valor del KC para la fase media. ¿Sí? Y posteriormente que va a la fase de maduración. ¿Para qué mes estará programado eso? La fase media en el tercer o cuarto mes. Analizamos acá nosotros estos datos e introducimos. Dijimos que vamos trabajando con el maíz choclero. Acá. Este maestro cloro tiene cuántos meses de duración. Su ciclo vegetativo tiene cinco meses. La fase media de desarrollo se encuentra entre el tercer y cuarto mes. ¿Sí? Tercer y cuarto mes de desarrollo, maduración. Desarrollo está en el segundo mes al cuarto mes y el cuarto mes al quinto mes está la fase media, ¿sí? O de maduración, la cual tenemos un promedio de 0.94, el KC. Introduzco ese dato, 0.94. 0.94. Ahora me pide el KSE para la fase final. Nuevamente vamos a nuestra tabla y introducimos el KSE para la fase final, que es 1.3. Colocamos 1.3. 1.3. 1.3. Muy bien. Ahora me pide acá cuántos días dura cada una de estas fases. ¿Cuántos días dura cada una de estas fases? La fase inicial durará 30 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, en función de la distribución, la distribución nosotros contamos acá, en la tabla Excel, acá. Tenemos distribuido en cinco meses el maíz choclero. Agosto 30, septiembre 30, octubre 30, noviembre 30, diciembre 30. Sumados me dan 150 días. Entonces yo puedo colocar la fase inicial de 30 o de 25 a 30 días, la fase inicial. Entonces colocamos 25 días. O inicialmente, otra, otra, otra estrategia que podemos colocarlo es la siguiente. Son 150 días. Inicialmente lo coloco 30. En la fase de desarrollo yo coloco información de 30 días. La fase media de 60 días. Y la fase final de 30 días. Total, 150 días. Pero sé que la fase inicial tiene menor tiempo. Generalmente empieza ya la germinación a partir de los 20 días, 15 días. Entonces coloco acá 20 días donde lo llevo los otros 30 o los 10 días? A la fase media, donde también requiere mayor tiempo. Entonces, acaba va a ser 70. Y tengo los 150 días. Y lo distribuyo de esta manera. El maíz para choclo. ¿Sí? Maíz choclero. Pero como referencia, ¿qué, ¿cómo me está manejando? Porque estos datos también han salido extraídos del, del, de los datos de la FAO. Acá tenemos los coeficientes de cultivo. Y veamos acá. Voy a buscar el cultivo del maíz, chocler. Vamos buscando zanahoria, lechuga, lechuga, tomate. Raíces, leguminosas. Cultivos oleaginosas, cereales. Maíz en grano, maíz dulce. Sí, maíz dulce. ¿Cómo lo han distribuido ellos acá? Ojo que este documento es, es un documento referencial, la cual en base a nuestros criterios técnicos y análisis debemos de utilizarlo de manera referencial y también con responsabilidad. Maíz dulce me dice acá que tiene un total de cuántos días. Nosotros tenemos de 150 días y aquí existe un maíz que tiene 140 días, que dice que en la fase inicial es 20, en la fase de desarrollo 40, en la fase de maduración. 70 y en la fase final 10. ¿Sí? 10. En total 140. Entonces nosotros podemos, en función a este parámetro, a este parámetro, poder ajustar un poco. Poder ajustar un poco. La fase de desarrollo, podemos disponerlo 40 días. Y la fase final, 20 días. O aproximarnos a 15 días. A 15 días. Y acá sería 45 días. 150. O que estos datos son en base a los datos, a los criterios técnicos que cada proyectista debe de introducir en función a investigación y a, in, a información biográfica. Porque nosotros en el diagnóstico del proyecto recabamos también esta información. ¿Sí? Una vez introducido estos datos, me pide introducir información de la profundidad radicular. La profundidad radicular. En tal sentido, yo introduzco acá en metros inicialmente podemos tener una profundidad radicular de 5 centímetros ¿Sí? de 5 centímetros y de manera final podemos tener una profundidad radicular de eh, 50 centímetros en función del cultivo que es maíz choclero sería de 25 centímetros ¿Sí? ser 25 o 25 centímetros o ser 25 metros me voy al otro parámetro que es el factor de agotamiento crítico ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a la capacidad de absorción o de disponibilidad del agua, del agua para el cultivo, para el cultivo. ¿Sí? A la disponibilidad total del agua para el cultivo. ¿Cómo lo determino este factor de agotamiento? En base a los siguientes parámetros que me da también acá la tabla o eh, el documento de la FAO. Ese documento ustedes... Eh, yo creo que lo han debido ya revisar, leer, porque se encuentra también en nuestra plataforma. Y en función a esto me muestran los, los factores de agotamiento. ¿Sí? Tenemos los diferentes cultivos. Yo voy a buscar el cultivo de maíz. Acá tengo maíz dulce. Me dice que el factor de agotamiento es 0,55. Pero este factor de agotamiento está en todo el ciclo, como promedio. ¿Cómo determinó para tres datos? A mí me está pidiendo el Crow tres parámetros, tres datos en la fase inicial, media y final. Yo determino en función a la evapotranspiración de, cul de referencia de cultivo en base a esta tabla. Acá me dice evaporación del cultivo, el cultivo de referencia, y me va a brindar el factor de agotamiento. Y estas son las líneas que van dándome este factor. ¿A cuál se está aproximando? En tal sentido, este sentido nosotros vamos a ver en el crobat la evapotranspiración voy a trabajar con estas dos tablas dos tablas acá factor de ajustamiento en la parte inicial en qué mes en qué mes va a estar va, voy a yo en qué mes voy a, a determinar o voy a hacer la siembra yo he planteado sembrar en el mes de agosto entonces ojo que acá está ya para el 23 de agosto o puedo querer adelantar o hacer el 25 o el 15 de agosto. 15 de agosto. Y lo coloco el dato. Y automáticamente acá me, me dice usted va a cosechar aproximadamente el 11 de enero. ¿Sí? El 11 de enero. Ojo que el choclo nosotros debemos de... O, donde existe mayor mercado para el choclo es en el mes de diciembre y en el mes de enero, para las épocas de Navidad y para Año Nuevo. Entonces yo quiero sacar para esa fecha, porque me ha pasado, antes de, después de Año Nuevo no voy a poder yo eh, obtener buenas ganancias. Entonces voy a adelantar la siembra. Acá va a ser ya la primera semana, el 5 de agosto. Entonces ya más me estoy estimando. Porque nosotros no va a ser exactamente, vas a sembrar, vas a cosechar justo el 11 de enero. Puedes cosechar más antes o puedes cosechar después. ¿Sí? Entonces, en función a esto, me está indicando para, para qué fecha voy a cosechar. Bien. Continuando con el factor de agotamiento, la evapotranspiración en el mes de agosto, porque estoy sembrando en agosto, me indica que es 3.74. Acá. Estoy siguiendo estos datos. 3.74 para agosto. Entonces, 3.74, voy a la tabla, acá. 3.74, ¿cuánto va a ser el factor de agotamiento? Voy subiendo, voy subiendo, 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 y me choco con casi 3, ¿no? Con casi 3 acá, según esta tabla. Entonces, va a ser 0.3, 0.3. Vamos y colocamos acá. 0.3 Continuamos. Me dice el factor de agotamiento en la fase de maduración, en la fase media, ¿sí? ¿En qué fase, en qué mes será la fase media? Hemos sembrado en agosto, septiembre, octubre, noviembre, va a ser la fase media, octubre-noviembre. Entonces, ¿cuánto va a ser la Eto para octubre-noviembre? Octubre-noviembre va a ser 5.41561. Un promedio de 5.5. Entonces colocamos 5.5 acá y vemos cuál es el dato que me tiene la tabla. 5.5. 5.5. Y acá me indica que es 0.19, 0.18 aproximándonos a 2. ¿no? 0.18. Y aquí va a ser 0.18. Proseguimos a introducir información, información de la fase final. Fase final, que va a ser igual a qué? Para el mes de diciembre, enero. Enero. ¿Cuánto es en enero? Va a ser 5.32. 5.32, similar al otro valor. Entonces acá va a ser igual también 0.18 o 19. El dato. Sí, coloco ese valor. Ahora me indica acá el factor de respuesta al rendimiento. Acá esto es un dato muy importante porque acá me indica cuál va a ser, cómo va a reaccionar o cómo va a trabajar el cultivo a la presencia de sales. Porque todos sabemos que todas las todas las aguas también tienen una buena, una, una concentración pero cuando exceden la concentración de sales no son recomendables para el riego. Pero acá nosotros debemos de estimar cuál es ese factor de respuesta, porque la, la concentración de sales también afecta el rendimiento. A mayor concentración de sales hay varios nutrientes, ya sea el nitrógeno, fósforo, potasio, que no son absorbidos por los cultivos. ¿sí? O pueden ser los, los, los macronutrientes secundarios, el magnesio, calcio o el sodio. ¿sí? En tal sentido, nosotros debemos de estimar estos datos, estos datos. Entonces voy trabajando. Dice factor de respuesta en la fase para lo que es la fase inicial. Y en los documentos de la FAO de transpiración tengo estos factores. Estos factores. En la tabla 24 del documento, para el cultivo de maíz. Maíz me dice que es 1.25. 1.25 donde tiene mayor resistencia, 1.25, el factor. Entonces, 1.25 yo lo voy a colocar en la fase media. ¿Sí? Donde realmente la planta se está desarrollando. 1. Tenemos acá. 1.25 seguimos 1.25 1.25 en la fase inicial 1, estoy colocando criterios en la fase de desarrollo, en la fase de desarrollo va a ser 1.1 1.25 acá va a ser 1.2 y 1. ¿Sí? Me estoy indicando, estoy creando aquí una, una tabla de comportamiento, de comportamiento del, de la respuesta al rendimiento a la, presencia de salinidad, a la presencia de salinidad. Y en el documento técnico de la FAO está explicado con más detalle estos, estos criterios. Una vez introducidos estos parámetros, estos datos, nosotros debemos ver de manera opcional la altura con la que tiene este cultivo. Estamos hablando del cultivo de maíz, me indica en metros. Puede ser de dos metros, ¿sí? O dos metros y medio en función a la variedad de del cultivo. O puede ser también un metro y medio. Entonces colocamos 1.8 como referencia. ¿Sí? Como referencia. Es un dato opcional. Ya tengo llenado el dato de precipitación, el dato de temperaturas, la ETO, y el dato parámetro de suelo trabajo y prosigo con el otro que es el factor pero el factor suelo ¿Cómo introduzco información acá me pregunta el nombre del, del el nombre del suelo en base a mi estudio gráfico yo voy a determinar qué tipo de suelo tengo presente en mi proyecto en el área de riego Para lo cual yo recurso a los datos a los resultados a los resultados del laboratorio e introduzco esa información al software Solwader. Y en este software nosotros vamos a capturar información de las características edáficas. Bien. Según el análisis de laboratorio me indica que tenemos nosotros información de la presencia de textura de un 37% y la arena, un, una presencia de arena de un 30% o 28%. Y automáticamente me determina la clase textural, que es un franco arcilloso, ¿sí? Franco arcilloso. En el al obtener este datos de Franco Arcilloso me bota directamente los datos con los que cuento acá. Sin embargo, nosotros tenemos estas unidades en unidades ¿sí? que no son compatibles con el sistema internacional. Entonces, cambio de unidades acá. De unidades de, de unidades inglesas a unidades internacionales que son las unidades métricas. Y tengo ya acá los datos en unidades métricas en el sistema internacional. ¿Qué parámetros o qué datos me está pidiendo el software Crowell? Me está pidiendo el nombre del suelo que ahora es Franco Arcilloso. Un suelo franco arcilloso. Me pide la humedad disponible del suelo en milímetros por metro. ¿Sí? En milímetros por metro. Que es la diferencia de la cabeza de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces nosotros, la humedad disponible del suelo en milímetros por metro es 0.14. ¿Sí? La humedad disponible en milímetros por metro. 0.14. Pero aquí está en centímetros por centímetro. Y nosotros requerimos en milímetros por metro. Transformamos los 0.14 a milímetros por metro. Recurrimos a nuestra tablita Excel ¿sí? para hacer de manera práctica o didáctica esa transformación. Debemos de transformar unidades de centímetro por centímetro a milímetros metro. Milímetros por metro. Existe una, eh, a ver, vamos a vamos avanzando. Tenemos una consulta. Colega John indica el Soil Water qué calcula la textura del suelo. Dice, claro, el Soil Water calcula la textura del suelo. Determina la textura del suelo en función a la presencia del porcentaje de arena y arcilla. Para poder crear este software, los, los constructores de este software de la FAO han recurrido a una gama de información edáfica, pero de su país, del Estado americano. ¿sí? Sin embargo, nosotros lo, lo, lo trabajamos de manera referencial con estos parámetros. En tal sentido, al cambiar la clase textural de frente a la presencia de arena o arcilla, a la presencia de arena o arcilla, nosotros estamos, estamos determinando. Estamos determinando acá. La clase textural en base a la presencia de limo, perdón, de arena en la parte horizontal y en la parte, en la parte vertical y arcilla en la parte horizontal. Y automáticamente el sistema me calcula la clase textural, ¿sí? Que es acá. Aquí tenemos las diferentes clases texturales, ¿sí? Francos. Tenemos suelos limosos. Aquí tenemos un suelo arcilloso. Franco arcilloso, franco, un suelo limoso, un limo arenoso, un arenoso, sí? Un arcillo arenoso y las diferentes clases texturales. Y con estos parámetros, acá este software me determina la clase textural. Al introducir 37% de, ar, de, de arcilla, 28% de, de arena, la diferencia va a ser el porcentaje del limo y automáticamente acá me indica la clase textural, franco arcilloso. Y en función a la clase textural me está dando estos datos, su capacidad de campo, su punto de es permanente, el porcentaje de saturación, ¿sí? El agua disponible, el agua disponible en centímetros por centímetro la conductividad hidráulica que va a ser igual a la velocidad de infiltración porque me está dando acá el porcentaje de saturación sí y la densidad aparente parámetros importantes para determinar la lámina neta en tal sentido yo voy a empezar a colocar nuevamente pero eh, gracias por la consulta compañero Johnny Sí. Eh, Cualquier otra duda, por favor, colegas, no, no duden en, en consultar para que los podamos aclarar. Estamos, es para eso esta sesión webinar. Introducimos la humedad del suelo disponible. Indicamos que me, me ha dado el dato en centímetros por centímetro. Entonces, calculamos de centímetros por centímetro a lo que me está pidiendo el Crobat, que es milímetros por metro. Debo de llegar a milímetros por metro. Aquí milímetros metro. Tiene que ser mi dato. Cuánto es el valor que me ha brindado acá? 0.14. 0.14. 0.14 centímetro por centímetro. Voy a calcular los centímetros a metros. Sí. Entonces un metro. Sí. Acá tiene 100 centímetros. 100 centímetros. Y un centímetro, un centímetro tiene 10 milímetros. Así sí, se van anulando centímetros con centímetros, centímetro con centímetro y me queda milímetro. Entonces multiplicamos 0.14 y más 0.14 por 10%. Por, 100, por 10 por. 100, ¿sí? Tengo 140. Introduzco ese dato. 140. 140. Muy bien. Vamos al siguiente. Dice la tasa máxima de infiltración de la precipitación. Es la infiltración que les indicaba o que les indiqué que es esta, ¿sí? De la conductividad hidráulica por, a, a un nivel de saturación que me da igual a la tasa de infiltración. En bibliografía ustedes van a poder respaldar estos criterios que les estoy exponiendo. 3.14, dice acá, milímetros hora. 3.14 milímetros hora. Yo requiero en milímetros día. 3.14 milímetros hora. Entonces, 3.14 milímetros. Milímetros por hora. Yo necesito en milímetros por día. En milímetros por día. Entonces indico que. Una hora, sí, una hora tiene 20, o sea, un día tiene 24 horas, sí, un día tiene 24 horas. Y horas con horas se van, ¿no? Eh? Entonces multiplico acá, 3.14 por. 24. Lo estoy haciendo así muy detalladamente para que también lo podamos comprender todos, colegas. Y ¿sí? tal vez eh, yo sé que algunos también tienen criterios tal vez un poco ya más avanzados y lo están viendo tal vez un poco, eh, como quien diría, muy abusido, pero mi objetivo central es que ustedes sepan la forma de introducción de estos datos en el software Crowat, ¿sí? para poderlo analizar. Entonces acá me tengo un dato de 75.36, redondeado ¿sí? a 75. Entonces acá va a ser 75. Bien. Me pide ahora la profundidad radicular máxima. Nosotros, en función a los criterios técnicos que tengamos, o recurriendo a los datos o a las tablas de la FAO, ponemos la, la, la profundidad radicular máxima. Estamos hablando del maíz Yo, claro, ¿Cuánto hemos colocado nosotros acá? una profundidad de 0.25 centímetros. Aquí vamos a buscar 25 centímetros, porque es el mismo dato que estoy utilizando ahí. El agotamiento inicial de la humedad ¿sí? del suelo, es diferente a lo que es en porcentaje, que es al agua disponible total. Y el agua disponible total, colegas, es igual a qué? A la diferencia de la capacidad de campo y el punto de marcha. es permanente en porcentaje para la cual yo cuento con esa información. 36.8 menos 22.9. ¿Sí? 36.8 menos 22.9. 13.9. 13.9%. Ese dato lo coloco acá. 13.9. ¿De dónde ha 14. ¿Sí? Y aquí me calcula ya. La humedad inicialmente disponible de 120 milímetros por cada metro. Es decir, que existe esta humedad disponible de 120 milímetros por cada metro de profundidad. Por cada metro de profundidad. Ya cuento con estas cuatro variables. Clima, precipitación, cultivo y suelo. Lo que yo quiero saber ahora es la relación o el requerimiento de agua de los cultivos, que es dato primordial para determinar o, o calcular lo que es la lámina neta, la lámina bruta, el tiempo de riego, la frecuencia de riego, ¿sí? Que son ya cálculos o fórmulas, introducción de fórmulas, pero no puedo hacerlos ellas si no calculo, determino esta información. Si no tengo activados estos cuatro, esos cuatro módulos, no voy a poder determinar la relación del de requerimiento de agua por los cultivos. Hago un clic y me determina y me brinda esta información qué información cuento cuento con la estación nombre de la estación meteorológica la estación meteorológica para donde ellos he, he, recurrido es recurrido para para poder obtener la precipitación ojo ojo colegas que hay estaciones meteorológicas que me brindan solamente datos de temperatura ¿sí? y humedad relativa porque en la estación se ha extraviado el pluviómetro y no, hay, no, no puedo determinar la pluviometría. Pero tengo otras estaciones meteorológicas que me determinan solamente la pluviometría. Entonces, este software me permite combinar ambos datos. Por eso me pregunta acá, me dice acá, usted ha sacado para determinar la epopotranspiración, la ETO, eh, los datos de la estación meteorológica Tarija. Y para determinar. La precipitación o los datos de precipitación ha utilizado la estación meteorológica de Tarija. Pero si hubiera sacado de una estación que esté en Tarija, puede ser en Bermejo, puede ser en Patcaya, ¿no? O puede estar, no sé, en una región más allá, en, en el puente. ¿no? Entonces coloco acá la precipitación he sacado del puente. Entonces aquí va, aquí va a salir el puente. Acá, en datos de la precipitación. Aquí podría colocar yo los datos de la estación, el puente. ¿Sí? En tal, sentido, en tal sentido, nosotros procedemos nuevamente a trabajar con él la relación, el requerimiento de agua de los cultivos. ¿Qué me dice? Usted ha sembrado o va a estar proponiendo sembrar el cultivo de maíz choclero. Va a sembrar el 5 de agosto. ¿no? Aquí los, los años están mal, sí, mal. Entonces usted va a sembrar el 5 de agosto. ¿Ya? Y pues, en tal sentido, en tal sentido, nosotros... Determinamos acá. Él me dice, usted va o requiere estos volúmenes de agua, ¿sí? En milímetros por día, que es la ETC, la ETC, y el requerimiento de agua de Diego va a ser en decadías, cada 10 cada días. Y el total de volumen de agua que requiero es de 493.9 milímetros total. Y cada 10 días debo de aplicar en el mes de agosto, el primer llegó 5 milímetros. El segundo llegó 9 milímetros. El tercer llegó, llegó 12 milímetros. Ahora, en septiembre, el primer llegó 19 milímetros. En septiembre, 29 milímetros. Es lo que me está diciendo acá. Es lo que me indica el requerimiento. Es lo que requiere este cultivo. Pero nosotros trabajamos en sistemas de ciego colectivos donde no podemos implementar estos datos ya que la gente tiene tradición de riego y tienen sus turnos de riego bien establecidos. Y si usted le dice en el mes de agosto tiene que llegar tres veces, él te dirá, ingeniero, yo no tengo el turno para tres meses. Solamente para tres veces, tengo solamente para dos veces. Yo llego cada 15 días. Es lo que nos toca a nosotros. O llego cada 12 días. ¿Sí? Entonces acá me está dividiendo en tres riegos cada mes. Cada mes. Y en enero me indica que voy a llegar. 7 milímetros. Pero yo no voy a poder llegar, pues, colegas, decir ya, en, en, en la primera semana vas a llegar 5 milímetros de volumen, ¿no? Esa altura tienes que llegar. En metros cúbicos ya vamos a determinar más más posteriormente. El segundo llegó 9 milímetros. No, entonces nosotros vamos a sacar un promedio de cuánto, qué volumen debe de tocarle al, al agricultor para el mes de agosto. En cada frecuencia de Diego va a ser la misma. No le voy a dar frecuencias de Diego variables. Siempre y cuando exista una buena organización. Generalmente se les da frecuencias o volúmenes de Diego uniformes. Si usted le está otorgando 35 metros cúbicos, o 80 o, o 150 metros cúbicos, cada Diego le vas a otorgar 150 metros cúbicos. Cada Diego. Cada Diego. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de darnos ese criterio técnico al momento de plantear la, la, la frecuencia de riego Una vez determinado el requerimiento de agua de los cultivos, yo voy a ir a la programación. Aplico la celda programación de riego del cultivo. ¿Qué me dice acá? La, los datos de la estación, el cultivo, qué tipo de suelo. ¿Sí? Aquí ya estoy trabajando. En el anterior me decía cada cuánto yo voy a llegar, qué volumen puedo llegar cada 10 días me está diciendo que llega acá. Cada 10 días tienes tus diferentes valores, 5, 9, 12, 19, 29, 38, 41. Y en la fase de desarrollo es donde más se requiere agua en el cultivo del maíz, porque es en esa fase donde están formando los granos de maíz, donde está formándose el choclo, es donde más requiere agua, es por eso que requiere ahí mayor volumen. Pero acá, en la programación del riego, de cultivo me dice, ya, usted va a llegar de la siguiente manera. Se mantienen los, la programación, sí pero ya me lo divide en diferentes etapas. Por ejemplo, la fecha dice 6 de agosto va a ser la, el primer riego. ¿sí? Luego va a llegar el 2 de agosto. Luego va a llegar el 15 de agosto. Luego va a llegar el 16 de agosto. Luego va a llegar eh, el 25 de agosto. Luego va a llegar el 31 de agosto, el 4 de septiembre, el 8, el 11, el 14. Miren, en el mes de septiembre, ¿cuántos diegos me está pidiendo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diegos. Me está proponiendo hacer el sistema. Cuando yo tengo un sistema de ciego totalmente automatizado, colegas, lo que debería de ser un sistema de ciego por aspersión o ciego tecnificado, el aspersor empieza a funcionar de, en base a esta programación. ¿sí? Es por eso que este software lo han elaborado de manera también académica y en base a, a las diferentes circunstancias y características de otros países. Sin embargo, en nuestro país no estamos llegando a ese nivel de ciego. Porque nosotros deberíamos de implementar un sistema de llego tecnificado y posterior al sistema de, de, de la, posterior a la implementación nosotros solamente programar las los, los días como me está indicando acá en la programación de riego. nada más y como quien diría estar echado en mi hamaca y esperar que el aspersor llegue cuando tenga que llegar a eso se refiere esta programación, pero nosotros no podemos aplicar esta programación de Diego. De manera muy teórica, sí está bien, de manera automatizada, sí lo puedo aceptar para Diego por aspersión o para Diego por goteo, pero ¿en, en, qué, en, ¿en qué situación? En situaciones de parcelas o predios privados, las que cuentan con su propia fuente de agua, tienen su propio pozo. Ahí sí puedo implementar esta estrategia. Pero en los sistemas de diego con los que trabajo, ¿sí? no puedo hacerlas porque ellos tienen sus turnos de yiego. Y el agua es para varios, no solamente para una persona, es para 15, 20, 100, 1000, 2000, 3.000, como en el sistema de yiego de Punata son casi 2.000, 3.000 llegantes. En tal sentido, yo no puedo pues, hacer esta, esta, esta programación de diego con esas características. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Debo de? agrupar, debo de agrupar. Aquí qué me dice? Me dice que la lámina neta que debo de incorporar es de 2.8 milímetros en cada una de estas fases y sus, y sus volúmenes, ¿no? 10 milímetros, 10, 10, 11, 7, vas reduciendo la lámina neta. Acá ya tengo calculado la lámina neta. ¿Por qué? Porque tengo ya información edáfica que ha introducido al software. Tengo acá la lámina bruta. Con esta lámina bruta yo voy a determinar el tiempo de ciego. Sí, el tiempo de ciego. Con la lámina neta estoy determinando la frecuencia de ciego. La frecuencia de ciego. En tal sentido, acá el software también me indica, a ver, me transforma de la lámina bruta, que es 3.9 milímetros, es relacionado a llegar a 0.23 litros por segundo por hectárea. Sí, Me está dando, me está brindando esa información. Y para cada riego. ¿Qué más me brinda este eh, el requerimiento, la formación del riego? Me, me indica, la lámina bruta total es de 864 milímetros. La lámina neta total es de 605 milímetros. Es decir, que el cultivo requiere este volumen. Estos milímetros. ¿Sí? El uso real del agua por el cultivo, lo que realmente va a utilizar, dice que va a ser de 619 milímetros. Milímetros. Pero por las pérdidas que yo voy a tener en el sistema, estoy incrementando, prevendo que voy a llegar de manera efectiva 619 milímetros. Me indica que la precipitación total es de 267.7. La precipitación efectiva. Es de 18.7 milímetros y el total de la precipitación es 249. Por otro lado, me dice que la diferencia de la humedad en la cosecha es 0 milímetros. El requerimiento, los requerimientos reales de Diego son 600 milímetros. ¿sí? Entonces, estamos manejando de lámina bruta 800, 600, 19, 605 y 600. La eficiencia de la precipitación, dice acá, ¿sí? la eficiencia de la precipitación es del 7%. La eficiencia de la programación del llego, el 100%. Y no estoy perdiendo, o sea, la deficiencia no existe nada acá, ¿sí? de la programación, porque estoy programando al 100%. Los rendimientos que vamos a tener, la reducción de la transpiración, son A, B, C, D, e, cero, ¿no? Estos reportes. Factores de después del rendimiento son estas que yo he colocado. De 1, 1.1, 1.25. Me estás repitiendo en el reporte. El rendimiento, no tengo acá datos de rendimiento y el rendimiento acumulado. ¿Sí? No tenemos esta introducción acumulada acá, Introducida. ¿Qué es lo que puedo hacer con este reporte? Puedo hacer gráficos. ¿Qué me dice aquí? Gráficos. Me estaba indicando que el factor de agotamiento, ¿sí? Acá, estas bases en función a la capacidad de campo. La diferencia que existe. Tenemos el otro factor de agotamiento, ¿sí? Posterior a la lámina que va ingresando. Es decir, todo este porcentaje, todo este volumen que está con líneas rojas, la que se va a poder, eh, eh, se va a llegar en ese momento. ¿sí? El agua disponible total se encuentra acá, en esta línea. En esta línea. En esta línea. ¿Lo puedo ver? en 3D o solamente ver el agua disponible y vamos seleccionando las opciones y este reporte lo puedo capturar y llevarlo para mi informe qué más puedo hacer aparte de las gráficas me pide acá opciones ya que ya tengo esos datos qué es lo que requiero dices llegar no llegar regar documento crítico sí Llegar a interno los deseos definidos por los usuarios. Coloco. OK. Y va a ser en función al, a los criterios del usuario. Entonces aquí uno ya va definiendo la programación de riesgo. Llegar bajo o sobreagotamiento crítico. Dice acá. Bueno, quiero llegar y me muestra estos otros parámetros. ¿Sí? Entonces nosotros vamos las opciones acá para el manejo al momento del llego, ¿bajo qué criterios vamos a aplicar el llego? ¿Sí? Acá dice, o no llegar solamente a secano. Listo. Entonces voy a ir trabajando con esa información. Entonces nosotros estamos trabajando llegar en base a criterios de agotamiento crítico. Y tenemos esta información. Bien, voy a ver también ahora el patrón o el padrón, el patrón de cultivo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la comparación que existe en tres diferentes cultivos, en tres diferentes cultivos o cuatro o cinco cultivos. Debo de yo acá cargar información de los cultivos, información de los cultivos. Introduzco la información de los cultivos que yo he trabajado. ¿Qué cultivo hemos trabajado? El cultivo del maíz. Ojo que no hemos guardado el maíz choclero. Guardar. Disco local. Eh, debemos de guardar todos los datos que estamos trabajando, modificando. Debemos de guardarlos nosotros. En cultivos. Aquí es maíz choclero. Voy a trabajar con tres tipos de cultivos. Maíz choclero, cebolla y papa. Guardar. Acá yo voy a llamar. Selecciono qué cultivo. Me ha claro primero ha ocurrido un No. Vamos al cultivo. Esto está guardado. Guardado. Muy bien. Vamos al patrón del cultivo. Y vamos. Papa. Datos inválidos, eh, datos del Croa de Cultivo. Ya. Vamos a ir guardando los demás datos. Vamos guardando los demás datos. Vamos a guardar el cultivo de maíz choclero. los sésamos. No es posible calcular el del cultivo porque hemos desconfigurado. El suelo, vamos a guardar este dato. Guardar el cultivo de una textura de eh, franco arcilloso. El suelo franco arcilloso. Un suelo franco arcilloso. Guardar y se guarda. Los datos climatológicos hemos jalado de nuestra base de datos. Sí, ya. No voy a guardar porque eso lo puedo transformar. Vamos a ver la precipitación. También hemos jalado la información. Y listo. Ya, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Porque me está saliendo el error. Vamos a volver a cargar la información. No es necesario alarmarse. Porque el último son los datos que yo he introducido. Nuevamente abrimos el software y vamos a ir a introducir nuevamente todos los datos. A ver, vamos a empezar con el padrón de cultivo. ¿Qué es lo que nos sucede? Ya tenemos los cultivos introducidos. Vamos a, a la carpeta donde están nuestros cultivos. cultivos. Voy a empezar por cebolla. Acá ya tengo la cebolla. Muy bien. Ya está empezando a cargar. Voy a abrir otro cultivo. Ojo, acá. Acá voy a abrir otro cultivo. La cebolla, el maíz. Ya cargó el maíz. Voy a abrir otro cultivo, que es el que no quería. El maíz ya cargó. Aquí la papa. Aquí va a ser programación. Padrón de cultivo va a ser. El que está de predominancia vamos a colocar el cultivo de maíz. Ya maíz. Maíz, patrón, maíz. Patrón maíz. ¿Sí? Me indica la fecha de siembra que ya tenemos acá. que nosotros aquí, aquí yo voy a programar la época de siembra. Hemos indicado que el cultivo de la cebolla en qué mes voy a sembrar en el mes de julio, agosto. Julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vamos a colocar para el mes de 0.5 julio bien el maíz claro, hemos indicado que queremos que coseche, se coseche en el mes de eh, para diciembre entonces sembramos en agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre, entonces está bien acá 23 de agosto, 15 de agosto puede ser 23 de agosto lo mantenemos el cultivo de papa voy a sembrar el mes de julio también. Mes de julio. Va a ser acá, 15 de julio, 0.7. Ya tengo los tres cultivos y las fechas próximas de cosecha. ¿sí? Ahora me pide el porcentaje de arena, pero el porcentaje del área que cubre cada uno de estos cultivos cada uno de estos cultivos. Nosotros, del 100%, la cebolla va a cubrir el 20%. Del 100%, el cultivo de maíz va a cubrir un 50%, porque estoy garantizando, quiero yo tener buenos ingresos del cultivo de maíz. Y el restante va a ser de papa, 30%. ¿Qué es lo que hago acá? Debo de guardar. Guardar el patrón de cultivo disco local donde yo esté direccionando ojo tiene que estar todo ordenado aquí tengo voy a crear una nueva carpeta que me diga patrón de cultivo patrón de cultivo patrón de cultivo e ingreso lo guardo ahí nos dijimos con qué nombre voy a guardar patrón maíz patrón maíz Bien, lo guardamos. Ya tengo guardado el patrón. Ahora voy a ver el sistema. Me dice, ya, tiene su patrón de cultivo, pero no tiene los otros datos. Muy bien, entonces voy a convocar y llamar a mis otros datos. Clima, venga, clima y abrimos el clima de la estación meteorológica que hemos indicado que va a ser de Tarija. Disco local e. Estación meteorológica, tarija. Mm, tarija y abrimos. A ver, qué es lo que ha pasado. Nuevamente. Descolocar en. arija. Eso, leer los datos, diseño económico. Bien. A ver. Vamos a acceder nuevamente, es algo que nos está pasando. Abrimos. Y entramos con clima. Clima. Vamos a ir abriendo el clima. Vamos a colocar el E. Vamos a ver nuestro curso. Tarija. Estoy leyendo los archivos de diseño económico en la plataforma. Fin. Nuevamente. ¿Qué es lo que nos está? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? A ver, actualicemos qué es lo que está pasando. Bien, colegas, sus consultas, por favor, no sé si ya lo, ten, lo están realizando, porque eh, posteriormente a este análisis, que, que es muy importante, vamos a pasar a, ya a ver de manera general el diseño agronómico. Sí, que lo han debido ya ver en los videotutoriales, tutoriales, que es determinar ya las, las frecuencias de desiego, la lámina bruta, la lámina neta, el número de aspersores, la pluviometría, el tiempo de desiego, ver la distribución, la disposición, el número de disposiciones, ¿sí? Y con esto ya estaríamos nosotros eh, ya desarrollando el diseño agronómico. Sí, por favor, colegas, estén eh, anotando sus consultas. Veamos, eh, ingresado nuevamente, voy a activar la estación meteorológica. Quiero llamar a datos climáticos. No sé qué es lo que nos sucede con nuestro programa. Base de datos CleanWeb. Tarija. Bien. Ahora sí ha empezado a cargar, ¿no? Bueno, son errores que se presentan y es necesario que se presenten para que también vean ustedes cómo podemos solucionar estos problemas, ¿no? No, no es necesario desesperarse y ver qué es lo que ha ocurrido. Es cerrar todas las ventanas, actualizar, o en su caso, contrario, colegas, apáguenlo el equipo, ¿no? Puede que también el sistema ya esté tal vez colapsado. Apáguenlo, descan que descanse unos 10, 15 minutos y vuelven a reiniciarlo, ¿no? No es necesario desesperarse, colegas, ¿no? Entonces, eh, han visto un, un ejemplo claro, nos respondía, nos respondía, pero hemos vuelto a hacerlo, a eh, reiniciar el programita y para que pueda. Ya. Voy a precipitación, nuevamente calculo la precipitación, voy a llamar información de la precipitación. Base de datos clima y de tarija también voy a sacar precipitación. Acá tengo ya la precipitación. Voy a cultivo. Acá estoy sacando de un cultivo. Vamos nuevamente acá y voy a determinar a cultivo. Hemos trabajado con maíz, ¿sí? Maíz choclero. Colocamos el maíz choclero y me, y me eh, llama a sus datos. Suelo. Llamamos a suelo. Colocarle. Estamos direccionando y me voy a suelo. Patrón de cultivo suelo. Franco Arcilloso, esto lo anotamos con este dato, ¿no? Franco Arcilloso. Y aquí tengo los datos. Sí, hemos colocado, calculado la, el requerimiento de los cultivos, la programación, y estuvimos trabajando con el patrón de cultivo. Sí, patrón de cultivo. El patrón de cultivo lo vamos a determinar abriendo porque ya he guardado este dato. Sí, dice, local E curso y creamos patrón de cultivo y tengo patrón maíz tengo estos datos sí y vayamos a calcular el sistema Ahí, esperemos que no nos alguna bien acá tenemos ya nuestros datos miren eh, están viendo paso a paso colegas cómo debemos de introducir información sí cómo debemos de introducir información qué me dicen el aprovechamiento del sistema en base al patrón de cultivo estamos buscando como patrón maíz tengo información del mes, información para el mes de enero hasta diciembre. Ojo que nosotros trabajamos también con el otro sudor de la a partir del mes de junio hasta mayo. Junio, julio, mayo, el calendario agrícola en, en nuestro hemisferio empieza a partir del mes de junio. ¿sí? Referente a la, al déficit de precipitación indica para enero, febrero, para enero no hay déficit, tenemos sobra, dice, para, va, a, va a sobrar para la cebolla, para el maíz. Y empieza a hacer un poco de déficit para, el, para lo que es la papa. Febrero va escaseando, o está 0, 0, 0, 0. Y en agosto también voy requiriendo estos volúmenes. Los requerimientos netos del sistema, dice, en milímetros por mes, ¿cuánto va a ser? Para el mes de enero, para el mes de enero, yo requiero 27,5 milímetros. 27,5 milímetros. Esto en litros segundo por hectárea es 0.10. Estos 27 milímetros transformémoslo en metros cúbicos. ¿sí? ¿Cómo lo transformo? Estamos hablando milímetros en una hectárea. Aquí estamos hablando en litros por hectárea. ¿Cuánto va a ser? En milímetros. Va a ser 0.01, que es un milímetro. O estos, o estos es 27.5 por 100 y por 100, ¿sí? 27.5 milímetros va a ser la profundidad y 100 por 100 y tenemos una hectárea. Y vamos a tener metros cúbicos. Dice, requiero 27.5 milímetros. Cuando esté haciendo la siembra, requiere un volumen total de 9.6 milímetros. En el mes de septiembre, 45 milímetros. En el mes de octubre, 91 milímetros. En el mes de noviembre, 96 milímetros. En el mes de diciembre, 36 milímetros. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en el software? Abro. Este es requerimiento. ¿Sí? Este es requerimiento. Es la demanda. Y nosotros en función a esta demanda vamos a determinar también hacer nuestro poder, poder diseñar nuestro caudal de diseño. Pero acá, acá tengo en milímetros mes. Y en litros segundo por hectárea, me está hablando, ¿sí? Aquí por hectárea es este volumen que requiero. Sí, estos es volúmenes. El área que voy a llegar, me indica con estos cálculos, es de el 100% que voy a llegar, lo que estoy programando es llegar en porcentaje. Ojo que estoy colocando porcentaje. Puede ser una hectárea y de esa hectárea, de esa hectárea, hemos indicado los porcentajes que el 20% va a ser cebolla. Es decir, 2000 metros cuadrados. 5,000 metros cuadrados va a ser maíz. Cinco y 3.000 metros cuadrados va a ser papa. En total la hectárea va a ser 10.000 metros cuadrados. Es lo que me está indicando acá. ¿Sí? Es lo que me está indicando acá. Por hectárea. ¿sí? Solamente estamos dividiendo en una hectárea. Y ojo que el abro me calcula no solamente para la hectárea, me está calculando en base a la oferta. Aquí estamos trabajando solamente con la precipitación. Y el abro me está dando la oferta de agua. ¿Cuántos litros por segundo me está brindando mi fuente de agua? La vertiente, el río, la represa. ¿Sí? Y aquí me está hablando del requerimiento de Diego en el área. ¿Sí? Real. En litros segundo por hora. Me dice acá que yo requiero, o sea, estamos repitiendo acá la información, ¿no? De eh, lo que es los requerimientos netos. Y acá están los requerimientos reales. En agosto, 0.04 litros segundo hora. En septiembre, 0.17. En octubre, 0.37. En noviembre, 0.37. En diciembre, 0.14. Y en enero, 0.15. ¿Sí? En enero, 0.15. Hasta acá, colegas, nosotros ya tenemos la información para poder hacer mi programación de Diego en base a estos datos. Pero en otros proyectos me piden cuál es la superficie que voy a incrementar. Acá no, no estoy viendo el área incremental, la superficie incremental. ¿sí? ¿Y cómo determino la superficie incremental? Con la oferta. Esta es la demanda. Una vez identificados estos datos, ¿sí? nosotros vamos a hacer nuestro análisis para determinar ya nuestro diseño agronómico. Nuestro diseño agronómico. El ABRO no lo voy a tocar mucho porque eh, ya lo hemos visto en el anterior curso, ¿sí? En el anterior curso. Pero sin embargo están ahí los videotutoriales también para poderlo eh, eh, verlos de manera las reiteradas veces que puedan a los colegas que no han pasado la primer, el primer curso del ABRO. ¿sí? Y cualquier consulta de frente al ABRO, por favor, me escriben a mi número y yo los voy a ir respondiendo como, como lo he ido respondiendo eh, en el anterior grupo. ¿Sí? ¿Para qué es todo lo que hemos hecho, colegas? Ustedes me diría, tanto, tanto volteo, ¿para qué? ¿No? Tanto análisis, ¿para qué? Todo, ¿para qué es acá? Yo he sacado todo esto para saber la demanda de los cultivos, cuánto de agua requieren ellos, ¿sí? Y con eso yo estoy determinando la lámina neta y la lámina bruta. Voy a reiterar lo que indicaba en los videotutoriales, que tengo dos formas para determinar. La lámina neta. Dos maneras. ¿Para qué yo requiero la lámina neta? Para determinar la frecuencia de Diego. ¿Sí? La frecuencia de Diego. Acá el CROA me está dando, me está brindando las láminas netas. ¿Sí? Las láminas netas. El tema de acá. ¿Sí? Acá en la programación. Sí, me tengo la lámina neta. Y con este dato de lámina neta, por mes, por mes, yo voy a determinar... Sí, la frecuencia de ciego. Voy a sumar toda la lámina neta. ¿sí? Que acá me está dando una lámina neta de cuánto. Una lámina neta de 556 milímetros. 556 milímetros. Nosotros podemos determinar esos datos. Acá. ¿Qué requiero? Requiero información de la capacidad de campo. Requiero información del punto de es permanente la densidad aparente, la profundidad, el criterio de ciego y voy a determinar acá la lámina neta. Y en función a la lámina neta, yo voy a determinar la lámina bruta. La frecuencia de siego, la frecuencia de ciego está en función a la lámina neta y a evapotrans, la evapotranspiración máxima del cultivo. ¿A qué me refiero? De manera teórica, colegas, a veces queremos determinar frecuencias de llego para cada cultivo. Está bien, no es que esté mal, pero de manera práctica nosotros debemos de recurrir a la apotranspiración máxima del cultivo de mayor predominancia. Por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso, acá, con el Crobat, ¿cuál es el cultivo de mayor predominancia? Para nosotros es el cultivo de maíz. El maíz. ¿Y cuál va a ser su apotranspiración? del cultivo de maíz. ¿Cuál es su requerimiento? Estamos hablando la ETC. Vamos acá, la ETC. El requerimiento va a ser para el cultivo de maíz, ojo, esto es para el cultivo de maíz. ¿De cuántos milímetros por días acá? O por día. De 4.95. 4.89. ¿Cuál es el máximo? El máximo acá es de 5. Según esa tabla acá tenemos de 6.5 8.3. Ese valor es el que colocó acá. Ese valor. En la transpiración máxima. Ahora, si hablamos del abro, si hablamos del abro haciendo los reportes, ¿sí? Aquí voy a abrir un, un reporte del abro. Tengo acá varios cultivos, sí, varios cultivos. Se quiero anotar la evapotranspiración máxima del cultivo con mayor predominancia. Entonces nosotros debemos de agrupar, de agrupar grupo de hortalizas, grupo de tubérculos, grupo de cereales y ver cuál es el que está predominando más, tanto en superficie. Entonces nosotros acá, en, en, en este ejemplo, sí, está predominando con mayor superficie, el cultivo de papa con 18 ¿sí? hectáreas. 18 hectáreas que estoy proponiendo llegar. Entonces nosotros vamos acá al requerimiento, a calcular la demanda. ¿sí? ¿Cuánto es en milímetros día? El mayor requerimiento va a ser en el mes de... Noviembre, en el mes de noviembre. Total. Pero el cultivo de la papa me está pidiendo que va a ser cuánto? Milímetros mes. Aquí estamos, ojo, con milímetros mes y debo dividir. Está 150, 181. Estos 181 lo voy a dividir entre 30 días y eso va a ser mi, mi, mi ETC máxima. ¿Sí? Mietese máxima, 181.06. 181.06. 181.06. Esto lo vamos a dividir en C30. ¿Cuánto es? 6. ¿Sí? 6. En ese sentido, nosotros vamos a dividir para determinar la frecuencia de desliego, que es la lámina neta, 73. ¿Sí? 73 dividido entre 6. ¿Cuánto me está dando la frecuencia de llego para el cultivo de maíz? 12 días. E incluso el cultivo de maíz puede aguantar una frecuencia de llego de 15 días. Por eso generalmente el maíz se llega dos veces al mes. ¿Sí? Dos veces al mes. Yo, en base a cálculos, colegas, he determinado que la frecuencia de llego es de 12 días. Pero cuando ustedes vayan a un sistema de ciego en la que les digan nuestras frecuencias de ciego, ingeniero, están ya establecidas. Aquí, por más que nos vengas a amenazar o a, o a explicarnos tus criterios técnicos, nosotros vamos a llegar cada 10 días. Así, así nos han dejado nuestros abuelos y así va a ser. ¿Qué sucede en esos, en esos casos, colegas? ¿Qué sucede? Yo voy a hacer todos los cálculos, voy a decir, no, les recomiendo dos días. Va a haber resistencia de la gente, si no, nosotros, ingenieros, vamos a llegar cada 7 días, cada 8 días. Porque así está establecido. Entonces, cuando ya tengo yo la frecuencia de ciego y se quiero determinar, porque se, yo necesito saber la lámina neta, pero ya he determinado la lámina neta porque he hecho un análisis físico del suelo y me ha brindado este volumen, este dato de lámina neta. Pero se quiero de la lámina neta para determinar la lámina bruta, porque la lámina bruta me va a servir, me va a servir para poder determinar qué el tiempo de Diego. En tal sentido, colegas, si en la comunidad me dicen ingeniero, nosotros llegamos cada 12 días o llegamos cada 8 días. Ya tengo ahí la frecuencia de Diego. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la frecuencia de Diego por la evapotranspiración máxima. ¿Sí? Máxima. Y ya voy a obtener mi lámina neta. De alguna otra manera es similar a la que he calculado en base a las características edáficas. Muchos dirán, entonces, ¿para qué están mis estudios edáficos? Para justificar acá, colegas, mira, miren, estamos justificando llegar dos 12 días. Y casualmente también en la zona, por decir, llegan cada 12 días. Entonces, técnicamente estoy justificando. Pero yo no puedo, pues, calcular con 12.069, ¿no ve? Entonces, yo debo de hacer el ajuste respectivo y de a 12 días. No voy a hacer todos mis cálculos con 12.69 o 12 12.1. Eso no es lógico. Entonces determino acá. Ya tengo mi frecuencia de llego, 12 días, estoy de ando. Y quiero saber la lámina neta, porque si ya, si en el lugar han determinado llegar cada 12 días, cada 7 días, cada 8 días, ¿cuánto es mi lámina neta? Ojo, entonces les digo, determinen la lámina neta multiplicando la frecuencia de llego de la zona, del área de llego. En base a sus tradiciones, usos y costumbres, por la ETR máxima. Esto nosotros, de manera técnica, sabemos, hemos calculado. El abro, el abro me lo brinda y me lo brinda también el crow Con estos dos datos ya tengo la lámina neta. Tengo, ojo, todos los colegas, tengo dos formas para determinar la lámina neta. Con información edáfica del suelo y con información de la frecuencia de llevo que ya tienen las comunidades establecidas. O yo puedo plantear, entonces vamos a plantear llegar según la comodidad cada ocho días, porque si usted le dice, le dice al, al, al agricultor que llegue cada cinco días, le va a decir, ingeniero, ¿cómo voy a llegar cada cinco días? Es más mano de obra. Entonces yo prefiero llegar cada ocho días o cada doce días. ¿sí? Entonces hay que ver también factores, eh, el, tema de, el tema económico, el comportamiento de la gente. Ellos no van a estar pues cada cinco días viniendo, algunos son residentes, algunos trabajan en la ciudad, ¿sí? y les ingresa mayor parte por lado tal vez de, 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 del trabajo que se hacen en la ciudad que su propia agricultura. Entonces ellos dicen yo voy a llegar cada 15 días, ¿no? Nosotros en su mayoría. Entonces tratamos de, también de adecuarnos a las condiciones socioeconómicas de cada comunidad. Una vez determinado la lámina neta, voy a hacer los demás cálculos, el espaciamiento a los transversores, la pluviometría, ver ahora el tiempo de llego en base a la lámina bruta. Y la lámina bruta es igual a la lámina neta. Sobre la eficiencia de aplicación. Y la eficiencia de aplicación, colegas, es un dato que nosotros determinamos. ¿Sí? Puede ser 80%, pero en la expresión el 75%. Con ese dato trabajamos nosotros. ¿Sí? O puedo bajarlo. ¿Sí? Ser un poco tal vez más responsable. decir, ¿por qué manejamos esta eficiencia de aplicación? Para incrementar mayor superficie. Pero yo puedo dejarlo con 0.75 o 0.70. Una vez determinados los parámetros... Determinamos el tiempo de diego y en función al tiempo de diego, el distanciamiento entre aspersores, vamos determinando ya ¿sí? las frecuencias de diego, el caudal de las personas en función, acá tenemos un ejemplo del de, de, de aspersor de Wobbler, las polleritas, que están las famosas polleritas. Y estos me van a poder determinar, me van a poder determinar qué dato. El tiempo de riego en la línea de aspersión, el tiempo de llego que yo voy a asumir, sí, un dato que yo sé, porque no puedo colocar, me salió 12.21 y voy a calcular el tiempo de llego con 12.21, ¿no? No, es, no, es, no, es lógico, colegas. Entonces determino y redondeo o puedo colocar solamente 12, ¿sí? porque yo estoy asumiendo ese dato. Pero generalmente colocar un dato mayor al tiempo de Diego calculado. Si me salió 12.21, calculo 12.5 si me salió por decir eh, 11.9 entonces va a ser 12 siempre yendo un poco al dato superior calculamos el volumen por aspersor en cada posición el número de aspersores sí que está también ya relacionado con fórmula que estaba en función al volumen de aspersor en la posición en función al volumen por usuario vamos después al número de aspersores asumido el número de aspersores en la línea el número de posiciones y el tiempo de llego por usuario todo lo que hemos colocado en la eh, presentación aquí ya tenemos todos estos parámetros pero acá no termina todo colegas la frecuencia de, el, el diseño agronómico no termina hasta acá el diseño agronómico falta todavía consolidarlo con las modalidades de distribución cómo yo voy a distribuir estos volúmenes a los usuarios bajo qué principios bajo qué criterios respetando sus usos y costumbres cuántos pueden llegar al mismo tiempo pero de manera simultánea que es muy diferente que lleguen en, en, al, al mismo tiempo en dos zonas sí hay diferentes criterios aplicar sistemas de monoflujo multiflujo intervalos de, de, de llego largos cortos en función también que sea operativo que va eh, es relacionado a la operación de los sistemas de Diego, de los aspersores. Y eso lo vamos a ver en el siguiente curso que les invito cordialmente a que puedan participar, que son modalidades de distribución en sistemas de Diego Tecnificado. Ver la lógica y la estructura de cómo poder hacer una distribución eficiente en la comunidad donde yo estoy ingresando. Porque no solamente es hacer ingresar y distribuir los ramales, no, hay que darle una, loja, una lógica de funcionamiento. Aquí, ¿qué me falta? Colocar. Los turnos. ¿Cuándo va a llegar don Manuel? ¿Cuándo va a llegar don Ciprián? ¿De qué hora a qué hora? Al siguiente turno, qué día le va a tocar. Usted ha empezado día lunes, luego le, le va a tocar la siguiente semana martes o va o, o sagradamente va a llegar día lunes. Entonces, esos criterios nos falta todavía analizarlos y desarrollarlos. Aquí no muere el diseño agronómico. Todavía nos falta plantear lo que es las, las formas o las modalidades de distribución. Y posteriormente viene las distribuciones relacionada con la operación. Porque esto tiene que estar relacionado al manipuleo de las infraestructuras de Diego. Llámese una presa, llámese un estanque, llámese una obra de tomas de regulación y tiene que estar relacionado a la, lo que es la distribución a la operación.